acabó llevándole su comida de gato a Gary para que esté bien redondo. Pero en eso le van a dejar un paquete y deja su comida afuera. En el paquete estaba un juego de Cinemaman y Chico Percebe, en la cual venía un desafío contra la burbuja sucia de hacer quién sabe cuántos puntos. Todo acepta el desafío, pero se ve que ni la arma ahí, nomás su ojo se pega. Gary ya se estaba preparando para comer, pero ni Mai sabía ahí, así que trató de decirle a Bob, pero este lo ignoró. Gary trató de llamar más la atención, pero Bob lo trató re feo por estarlo distrayendo. Gary está bien agüitado. Es así como Gary se va lejos, muy lejos, a buscar a alguien que sí le dé de comer. No te vayas, chavo. Patricia va a visitar a Bob, pues ya pasaron un par de días. Al entrar a su casa todo se ve bien macabro, pues Bob ya quedó medio loquillo por estar jugando el desafío. Es Bob le ofrece un vaso de leche, pero eso está podridísimo, pues Bob ni sabe que ya pasaron varios días y ni recuerda a Gary hasta que se topa con su tazón de comida. Así que le va a dar comida ahora sí, al fin. Pero al llamarlo, Gary ya no estaba más. Ahora sí, Bob se mea del susto, pues no encuentra a Gary por ningún lado. Lo está busque y busque, pero vemos que Gary ya anda de lejos con un hambre de las buenas. Hasta le ruge su tripa. Hace unos cuantos intentos más para ver si atrae a Gary, pero nada que funciona. Hasta buscan en la casa de Calamar. Bob revisa los correos y ahí Gary le dejó una carta muy triste diciéndole que se fue porque no le dio de comer. Ahí Bob sí que siente la culpa. Gary al fin encuentra un pueblecito y ve unos nachos por ahí tirados. Ahí estaba por comerlos, pero santa cachucha, unos caracoles malandros llegaron y Gary se recontramea. Se pela pero en corto de ahí. De tan rápido que se peló, se topó con una viejilla que se lo terminó llevando, pues lo llama la señorita Tutsi. Se ve que es buena viejilla, pues lo mima demasiado y le da de comer un chingo. Por otro lado, Bob sigue busque y busque toda la noche, ni durmió, así que la chamba está muy desvelado el güey. Ya se catreburcas de lágrimas. Bob se harta de perder el tiempo y no buscar a Gary, así que se propone ahora sí a buscarlo con más ganas. Gary por otro lado está come y come, pues esa abuelita le da mucha comida. Se lo lleva de paseo incluso, donde Patricio lo ve, pero ni lo reconoce el güey. Hasta lo saludó y no lo reconoció. ¡Torpe! Y es aquí donde hay una canción inolvidable que hace llorar hasta el más macho de los machos. ¿Recuerdan cuál es? Déjenlo en los comentarios. Gary ya se ve algo choncho por tanta comida. Pero ahí Gary al fin ve que Bob lo anda buscando y este quiere volver con él. Solo que al querer salir abrió una puerta equivocada, en la cual salieron un chingo de caparazones rotos de los demás caracoles que ha tenido la viejilla loca. Gary se recontramea y que se pela. Pero ahí va la doña persiguiéndolo. ¡Santa madre! ¡Córrele, Gary! ¡Córrele! Sí le metió turbo y en su lugar puso un caracol malandro que se encontró ahí. Yo creo que ese pobre sí se petateó, ¿eh? Bob está muy agüitado porque no encontró a Gary. Intenta olvidarlo, pero en todos lados está Gary pegado. Es ahí donde finalmente Gary vuelve y estos se reconcilian. Casi chillo aquí, ¿eh? Sin duda uno de los mejores capítulos de Bob Esponja. Y así viene el episodio. Ahora lo recuerdas. Recuerda suscribirte y picarle a la campanita. Adiósito.